Hola, mi nombre es Alejandra Martí, soy médica hematóloga del Hospital El Cruce y inicialmente quiero agradecer al Grupo CAT por la invitación a compartir con ustedes nuestra experiencia en profilaxis de enfermedad tromboembólica durante la pandemia por COVID-19. No tengo conflictos de interés en relación a esta charla. Cuando en marzo del 2020 la OMS declaró la pandemia por COVID-19, muchas cosas cambiaron. Tuvimos que aprender sobre un virus respiratorio nuevo, fácilmente transmisible, con formas graves que en países con sistemas de salud más robustos superó rápidamente la capacidad de respuesta, agotando los insumos al personal de salud y llenando los medios de noticias de muerte. De manera urgente, debimos aprender a cuidarnos con los equipos de protección personal. Tuvimos que reaprender prácticas no habituales de la especialidad, como intubación orotraqueal y el armado de respiradores. Nos hicimos cargo de consultorios de demanda por casos sospechosos de COVID. Hisopamos e hisopamos, mientras luchamos para que los habituales pacientes de hematología tuvieran la atención adecuada. Aprendimos la enfermedad a ritmo vertiginoso, y como si todo esto no fuera suficiente, la COVID aumentó el riesgo trombótico. ¿Cómo prevenimos esta complicación? Sin tiempo para tener evidencia de calidad, con información múltiple de diversos y llamativos orígenes, PubMed, diarios, grupos de WhatsApp, con muchas preguntas, ansiedad y pocas respuestas. En la búsqueda de una respuesta, encontramos una editorial sobre COVID de dos profesores de Harvard que, sin hablar de dosis de enoxaparina, nos sugirió un camino. Debemos razonar críticamente y reflexionar sobre los prejuicios que pueden influir en nuestro proceso de pensamiento, evaluar críticamente la evidencia para decidir cómo tratar a los pacientes y utilizar observaciones anecdóticas solo para generar hipótesis, para ensayos que pueden realizarse con equilibrio clínico. Debemos actuar con rapidez, pero con cuidado, con cautela y razón. Así, en abril del 2020, en el Hospital El Cruce se estableció como guía de profilaxis de enfermedad tromboembólica para pacientes con COVID-19 la siguiente recomendación. Si el paciente tiene más de 30 mililitros minuto de crines de creatinina, va a recibir heparina de bajo peso molecular, en particular enoxaparina en nuestro caso. Cuando el peso está entre 50 y 99 kilos, 40 miligramos día. Si el peso está entre 100 y 149, 60 miligramos día. Y si el peso está por encima de 150 kilos, 40 miligramos cada 12 horas. Si el creatinina de creatinina está por debajo de 30 mililitros minuto, se va a utilizar heparina no fraccionada, 5.000 unidades cada 12 u 8 horas. En diciembre, luego de todo el 2020 atendiendo pacientes con COVID, decidimos calcular la frecuencia de complicaciones trombóticas venosas, tanto en terapia intensiva como en cuidado intermedio. Se hizo un estudio retrospectivo, descriptivo, evaluando las historias clínicas informatizadas. En terapia intensiva se internaron 146 pacientes, con una frecuencia de complicaciones tromboembólicas del 6,8%. Y en cuidado intermedio, 388 pacientes con una frecuencia de complicaciones tromboembólicas de 0,7%. La frecuencia de eventos trombóticos fue mayor en terapia intensiva que en cuidado intermedio, como en otras publicaciones. Sin embargo, la incidencia de eventos trombóticos en nuestro centro fue menor en comparación a otras series reportadas. ¿Por qué pasó esto? ¿No registramos todos los pacientes que tuvieron eventos, pues fue un estudio retrospectivo? ¿Tuvimos dificultades por falta de acceso a las herramientas diagnósticas? ¿Hicimos profilaxis de enfermedad tromboembólica de una manera diferente a lo que sugiere la guía? ¿Realmente tenemos menos complicaciones trombóticas? Fue así que volvimos a calcular la frecuencia de complicaciones trombóticas, ahora durante la segunda ola, en los pacientes que fueron internados en terapia intensiva entre enero y junio de este año. Luego de excluir los pacientes que fallecieron rápidamente o que no tenían COVID confirmado o que ya estaban anticoagulados por otros motivos o que ingresaron con eventos agudos que requerían anticoagulación, obtuvimos 80 pacientes evaluables con una mediana edad de 56 años y un rango que iba entre los 22 y los 88,
con un predominio de varones respecto de las mujeres. La profilaxis de enfermedad tromboembólica se realizó de la siguiente manera. En el 56,25% de los casos por falla de la función renal, se realizó profilaxis con heparina no fraccionada. El grupo de pacientes que recibió enoxaparina fue evaluable 49 debido a que el resto no teníamos el peso disponible en la historia clínica. En el 51% de los casos, la dosis utilizada estaba por encima de la sugerida para su peso en la guía de profilaxis. Solo el 41% de los pacientes recibieron la dosis sugerida en la guía. Y el 8% recibió una dosis por debajo de la sugerida. La adherencia al protocolo de profilaxis era del 100% del uso de heparina no fraccionada si había falla renal, y el 51% de los pacientes que recibieron enoxaparina recibieron una dosis por encima de la sugerida para su peso. En el 85% de los casos, la dosis utilizada era 60 miligramos y el rango de peso de este grupo de pacientes estaba entre los 65 y los 95 kilos, con una mediana de 85 kilos. Solo el 8% de los pacientes recibieron una dosis por debajo de la indicada por la guía. La frecuencia de complicaciones trombóticas fue del 8,75% y hubo 4 eventos trombóticos en el grupo de pacientes que siguieron la guía de profilaxis y 3 en el grupo que no. Y en particular, estos pacientes recibieron una dosis de enoxaparina por encima de la sugerida para su peso en la guía de profilaxis. En cuidado intermedio, se evaluaron 110 pacientes luego de excluir a aquellos que pasaron a terapia intensiva o que tenían otras indicaciones de anticoagulación previa. La profilaxis farmacológica utilizada más frecuentemente en el 75% de los casos fue la enoxaparina. Solo el 14% de los pacientes recibieron heparina no fraccionada y en el 80% de los mismos era porque tenían falla renal. Cerca del 10% de los pacientes no recibieron una medida de profilaxis farmacológica debido a que tenían plaquetopenia severa o deterioro del coagulograma debido a cirrosis descompensada. La dosis de enoxaparina utilizada en el 82% de los casos de los pacientes que fueron evaluables recibieron la dosis sugerida para su peso en la guía de profilaxis. El 16% de los pacientes tenían una dosis por debajo de la sugerida para su peso y solo el 1% recibieron una dosis por encima de la guía. La adherencia a la guía de profilaxis respecto de la dosis de enoxaparina fue más alta que en terapia intensiva, siendo la causa más frecuente, a diferencia de terapia, el incumplimiento, la subdosificación. La frecuencia de complicaciones tromboembólicas fue del 1,8%. Conclusiones. En terapia intensiva, en ambos periodos tuvimos una frecuencia de complicaciones tromboembólicas por debajo de la reportada en la literatura. La adherencia a la guía de profilaxis fue del 100% respecto del uso de heparina no fraccionada en falla renal, pero solo el 41% de los pacientes que recibieron enoxaparina recibieron la dosis sugerida en la guía para su peso, siendo la sobredosificación la causa más frecuente. Este último nivel de adherencia es similar al reportado a otros trabajos que evaluaron la adherencia a guías de profilaxis por fuera de la pandemia. No hubo grandes diferencias de eventos trombóticos entre los grupos que adhirieron y no a la guía. En cuidado intermedio, la frecuencia de complicaciones tromboembólicas en ambos periodos estuvo por debajo de lo reportado en la literatura y el 82% de los pacientes que recibieron enoxaparina recibieron la dosis sugerida para su peso en la guía, siendo la subdosificación en pacientes con más de 100 kilos el motivo más frecuente de no adherencia a la guía. El uso de heparina no fraccionada como profilaxis fue menos frecuente debido a que la falla renal es menos prevalente en formas no tan graves de COVID. Y como una conclusión general, cuando la evidencia aclare las dosis más efectivas para prevenir eventos trombóticos en pacientes con COVID-19, deberemos reevaluar nuestras guías de profilaxis y trabajar arduamente para mejorar la adherencia a las mismas. Muchas gracias por su atención.